presidenta, diputados y diputadas, medios de comunicación que nos acompaña y costarricenses. Yo quiero reconocer la responsabilidad y el mandato constitucional que tenemos las diputadas y los diputados en materia de control político. Y le doy la bienvenida a toda expresión de control político que tiene como centro blindar nuestro Estado, blindar las finanzas públicas y blindar la ética en la gestión pública y en la gestión política. Pero revisando las respuestas con las que se plantean algunas de las posiciones aquí dadas, no necesariamente veo coherencia, a veces veo odio y revanchismo. Y qué más que revisar el acta del día de ayer. Quiero decirles que formo parte de una nueva generación de personas en política, que no necesariamente pasa por una edad, sino que pasa por una mentalidad. Que estamos acá porque queremos hacer las cosas diferente y contribuir a cambiar esa cultura política tan venida menos en este país. Y con el espectáculo que a veces damos, el mensaje que le estamos dando a las generaciones que nos están viendo y a las posibles generaciones que se podrían incluir en la política, no es positivo, no es motivante. Y eso no estoy cuestionando ni la obligación de control político, ni la coherencia con la que tenemos que plantearnos en este plenario, pero sí las expresiones de odio y revanchismo que hemos sido testigos. Quiero reconocer el trabajo de la diputada Karine Niño. Siempre ha sido coherente, siempre ha sido en el marco del mandato constitucional, pero no veo en ellas palabras de revanchismo ni tampoco palabras de odio. Quiero hacer referencia al artículo 1 de nuestra Constitución Política, modificado el 24 de agosto del 2015, que dice que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, porque aquí, a la luz de un control político legítimo, a la luz de un planteamiento totalmente legítimo, se ha desencadenado el machismo, la misoginia, el racismo, el clasismo. Y quiero leerles expresiones concretas que se han dado en las redes sociales. Y nosotras y nosotros tenemos una responsabilidad por eso que se desencadena. Y también los medios de comunicación, porque una encuentra títulos y planteamientos muy sugestivos que no están apegados a la realidad. Y es sacar verdad de mentiras y mentiras de verdades. Quiero solo hacer referencia a algunos comentarios. Hay algunas palabras oeces que no las voy a repetir, pero sí voy a utilizar una X en algunos casos o a deletrear. Comentarios como, solo por ser negra se cree que tenemos que tener una agenda africana. El usuario es Volcán Poaz, ese nombre puede ser de una persona o de un grupo o simplemente ser alguien X. Del libro Cocorín a los nombramientos, Doña Epsi cabalga, pero ¿hacia dónde? De William. Esta cara de mona, Epsi Campbell. La cara de chita es lo peor, de Manuel Díaz. Se puso la cosa negra en Cancillería, cabreado, CC. Negra, narco, HPTA, Agustín Garay, Velor. Negra, HTPA, más cínica, no deja la costumbre de ser esclava. Tu servilismo es obsceno. De Leonel Rugarma, superstar. Eso es en Twitter. En Facebook, no jodas con tu cuento, mona, de Agustín Garay Velor.
Jale Rata Negra de Rolvin Ruiz. Creo que la menopausia le está afectando, de Flor Campos Chávez. La verdad, la verdad, se creyó y se parece a la chita de Tarzán, de Álvaro Angulo. Negra cochina, renuncie, de la Villa Ed. Cocorí X, ahora sí se le terminó la fiesta, de Vicente Canales Mendoza. Hasta que tartamudea la hija de Cocorí, Sergio Mauricio Madrigal López. De verdad que aplica que esta doña es india, Mariela Mora. Vieja corrupta, la verdad, uno apoya a las mujeres, pero con estos descaros, la verdad, por ser negra, se le quitan las ganas, de Luciana Gutiérrez. Tenía que ser ese color café de Edwin Noguera. La negra, que qué buena, un afrodescendiente en el gobierno, carita vomitando, de Andrei Salazar. No salió bandida la negra, de Henry Vázquez Rodríguez. Me X en esa mona, de Luis Alfredo Salazar. Y tiene cara mono, de KB Gutiérrez. La negra, para mi pesar, ya no tiene tumbao, de May Villagro. ¿Cuántas personas negras se topa usted al día? En mi caso, ni una sola. Entonces, ¿cómo podemos odiar a alguien que casi nunca se ve pasar? De Maynor Gómez Ulate. Y esta es la negación absoluta de que somos una sociedad sumamente amplia, multicultural y pluriétnica. Es mejor negar la existencia de la negritud en nuestro país. Y estos son un poquito más recientes. Dicen, qué lástima, estos negros tenían que ser devueltos apenas terminaron la línea del ferrocarril. Pero no, los dejaron echar raíces y piojos y ya se multiplicaron y se creen ticos. Go back, Africa. Damn art. Vaya África, ahí la pueden adoptar, mono. Qué vergüenza ver a Epsi en la pasarela de la ONU. Parecía una pasarela de un club nocturno de mala muerte. Aquí hay clasismo, aquí hay racismo. ¿Cómo es posible que a ella sí le cuestionan que su marido la acompañe sin que se hayan utilizado recursos públicos? Nunca un canciller, nunca un embajador nuestro se le ha cuestionado porque haya salido con su esposa, pero a ella sí se le cuestiona con que haya salido con su pareja. Fuera del poder, la mamba negra nunca tenía que asumir ningún puesto porque para nada sirve. Esa conga come maní, vino X en medio mundo, carebarro paseando por África con el chivo. ¿Será posible que con la renuncia de Epsi vuelva a la escuela la lectura del libro Cocorí? Sigue chupando la negrita de la política. Orgullo de ser parte del ganado de esta finca. Lo malo es que lo administren las yeguas como su progenitora. Se lo dirigen a su hija. Y nada tenemos que ver las madres con hijos adultos, lo que ellos digan. Son personas adultas. Pero sí, las mujeres tenemos que responder. Si salimos con el marido, tenemos que responder por lo que los hijos adultos digan. No se vale. Este comentario es claro también por ese castigo de ser madre. Con semejante yegua como canciller, dice Vique San. Cocorina Campbell, Napira, tiene que irse del todo, es una vergüenza política. Negra sin vergüenza, dice Turbera SJ. Otra persona dice, el PAC fue una maravilla, usted es el punto afro en la sábana blanca. Jale, jale. Ey, afro, la renuncia era total. Dígale a su hija que Trump jamás le daría asilo. Para él, ella es una simple basura negra, Felipe García. Qué asco que dan, es que de tal palo, tal astilla. Vergüenza dan, espero que se largue con su hija y nunca vuelva. Fabiola JMZ. Qué negro más descarado, Sandy Papó. Que no se diga que no hay racismo en este país. Y que no se diga que la forma irresponsable de abordar los temas país generan racismo, generan, contribuyen al clasismo y contribuyen también con la misoginia y con el odio. Tenemos una responsabilidad pública, todas y todos, de hacer de este espacio un espacio digno, de hacer de este espacio un espacio que sirva para la formación de las y los ciudadanos
y de las y los costarricenses y de esta nueva generación de políticas y políticos que queremos ser. Muchas gracias.